Hola, amigos, muchas gracias por acompañarme. Hoy me gustaría hablar un poco sobre mi patria, Ucrania, que ahora está pasando la peor época de su historia. Así contaros lo que me siento. También me gustaría animaros a pintar conmigo este precioso paisaje, tan cercano a los paisajes de mi tierra. Ya llevo 2 meses parada y sin poder pintar y crear casi nada. Miro la calle. Ha llegado ya la primavera, una estación del año que me encanta, que siempre me inspiraba a crear. Intento animarme a ver la belleza de la naturaleza que está despertando del sueño invernal. Todo renovado, todo tan bonito. Pero no lo puedo disfrutar igual que antes. Llevo 2 meses con el corazón llorando y mi alma dolorida y consternada por la situación tan terrible que está pasando en mi querida Ucrania, que ahora mismo está en guerra. Y la única pregunta que aparece en mi mente es ¿por qué? ¿Cómo llegó a ser real? He nacido y he crecido en Ucrania, en ciudad de Gerson, pero desde hace 20 años vivo en España, en Navarra. Estoy muy a gusto aquí. Me han acogido muy bien, tengo muchos amigos, pero una parte de mí siempre pertenece a mi patria. Es lógico y muy natural. Por supuesto, tengo ahí en mi país a mi familia, amigos y a mi madre. Mi querida madre vive en esta misma ciudad donde nací yo. Vive sola, no tenemos más familiares ahí. Gracias a Dios, de momento puedo comunicar con ella todos los días y no hay lucha. Pero mi pueblo está ocupado por ejército ruso y está lleno de militares y armas. Y como entenderéis, que esté la ciudad ocupada tiene un gran peligro, porque llegará momento de salvarlo. Vendrán a librarlo nuestras valientes tropas ucranianas. Y ante el retroceso del enemigo, no se sabe qué puede esperar a la gente civil. Ya veo otros ejemplos, lo que ha pasado con la gente y las ciudades de Mariupol, Bucha, Irpin, Kharkov, Gostomel, Chernigo, y me da miedo por ella, y por mis amigos, y por todos mis paisanos, que siguen viviendo ahí, como los prisioneros. Antes de la guerra, cuando el presidente de Estados Unidos, John Biden, ha tomado una decisión a sacar sus diplomáticos de Ucrania, le intentamos animar a venir a vivir con nosotros, pero ella se negó. Nos ha dicho que todo va a ir bien. Nadie creía que nuestros, entre comillas, gran hermanos, tienen tanta mezquindad y que Putin va a tomar decisión de invadir a Ucrania en gran escala. Él ha justificado la operación en busca de proteger y librar a las personas que son objeto de abuso y genocidio del régimen de Kiev. Pero esto es una pura mentira. Nadie lo ha pedido a salvarnos y nadie le ha invitado para que viniera. Toda la población ucraniana está contra él y sus falsas metas. Uno tiene todo claro, que él ha mandado a invadir un país soberano y quiere tener a Ucrania bajo de su control absoluto. Para llegar a sus objetivos, el ejército ruso está utilizando mecanismos antihumanos, violando y matando a gente civil, niños, destruyendo familias, casas, infraestructuras, edificios históricos y culturales, y manteniendo a las ciudades y pueblos atrapados, cerrados, y la gente como los prisioneros. Hay más de 4 millones de ucranianos, entre ellos en general madres y niños, que han sido obligados a abandonar sus casas,
y huir de la guerra. Muchísimos países han respondido a nuestro dolor y nos están ayudando. Muchísimos españoles están dispuestos a apoyar a los ucranianos. Por mi parte personal, me gustaría dar muchísimas gracias a todos mis amigos, conocidos, desconocidos, por todo el soporte que nos estáis proporcionando. Ahora, alguien me puede decir que el arte tiene que estar fuera de la política, que el arte tiene que traer al mundo solamente la armonía. Pero los cuadros que pinto es un reflejo de mi mundo interior. Puedo pedir disculpas, pero no puedo estar callada y apartada cuando hay tanto dolor y sufrimiento en mi tierra. Nuestro presidente, él es un verdadero patriota, un hijo de su tierra. Él es la misma persona que tú y yo, pero no ha tenido miedo de un enemigo tan poderoso. No se acobardó y no abandonó a su gente. Está haciendo todo lo posible y lo imposible por la victoria del ejército ucraniano. Estoy muy orgullosa de mi gente ucraniana. Es una nación sincera, trabajadora, amantes de arte y de libertad. Son muy valientes. Son luchadores. Incluso mi madre, que no se queja y no se llora. Solamente a veces me dice que está pasando mucho miedo cuando se escuchan las explosiones o disparos. ¡Qué lástima! Es la segunda guerra que le toca vivir. El dibujo que voy a pintar hoy se lo quiero dedicar a ella, como para cualquier ser humano, una de las personas más importantes de su vida es su madre. Igual para cualquier país, hay una parte de las más significativas, es su tierra. Además, en la cultura ucraniana, la imagen de la madre está conectada con la tierra y la Virgen. Por eso hoy me gustaría pintar este precioso paisaje veraniego, donde el campo y el cielo casi no tienen fin. Además, los colores de paisaje que voy a pintar coinciden con los de nuestra bandera. Si a vosotros no importa, ahora voy a preparar mi lienzo y os voy a seguir contando un poco más sobre la historia de mi tierra. Para pintar este cuadro he cogido un lienzo con medidas 30 por 40 centímetros y lo voy a preparar cubriendo con la pintura de imprimación gesso, para ahorrar un poco la pintura acrílica y facilitar el trabajo con este canvas. Ucrania se encuentra en Europa central y oriental. El centro geográfico de Europa está en Ucrania. Es el segundo país más grande de Europa. La cultura ucraniana es una brillante combinación de culturas de diferentes pueblos que vivieron y aún viven allí. Es un país ortodoxo, pero acepta y otras religiones. Por eso ocupa el primer puesto en Europa por la cantidad de iglesias. Y tiene una historia muy larga. He preparado ya mi lienzo. Además, he cambiado un poco el tono de la base con un tono más tostado, para poder entregar mejor la armonía cromática y controlar mejor nuestras luces y sombras. Hice una capa delgada. Los materiales que he utilizado para pintar este cuadro los podéis mirar en la descripción debajo del vídeo. El nombre Ucrania proviene de la palabra tierra habitada por su gente. Este nombre aparece desde el siglo XII, pero antes se le llamaban Rus de Kiev.
Es un país rico en materias primas, pero su gran riqueza son las tierras fértiles, ricas en humus, potasio, fósforo y microelementos. Sus campos son ilimitados, infinitos, hasta lo absoluto, porque gran parte de Ucrania está ubicada en la llanura de Europa Este. Estos campos a veces son amarillos, porque los girasoles todavía están floreciendo, o verdes, o grises, o beige, cuando el grano de trigo o cebada ya ha sido cosechado. El campo se encuentra en el descanso. Siempre me impresionan cuando vamos en coche o en avión a nuestra casa de Ucrania a pasar las vacaciones. Igual por eso hoy me apetece tanto pintar este paisaje. Además, estos dos colores, el amarillo y el azul, son los colores de nuestra bandera, como he dicho antes. Simbolizan los campos de trigo en las estepas bajo el cielo azul. Nuestra bandera encarna el deseo interno del pueblo por la paz, el trabajo, la libertad, la belleza, los valores terrenales y la riqueza de su tierra. Ahora, con ayuda de la regla de los tercios, voy a dividir mi lienzo en tres partes iguales. He cogido un color azul para marcar la línea de horizonte que va a dividir la parte del campo con el cielo. A continuación, cojo azul claro, un poco de azul ftalo, azul cobalto y les mezclo entre sí. Y añado blanco titanio para aclararlo. Pinto el cielo haciendo un degradado. A la parte pegada a la línea de horizonte le voy a ir añadiendo más blanco. Los pueblos primitivos comienzan a habitar el territorio ucraniano desde la antigüedad, hace 1 millón de años. El territorio del país pertenece a los primeros centros de civilizaciones y urbanismo. Es parte del área original de la domesticación de caballos, la invención de la rueda y el desarrollo de los primeros metales por la parte de la humanidad. En la primera mitad del primer milenio antes de Cristo se ha formado el Estado con las tribus eslavas. Estas tribus convivieron formando el Estado medieval de Rus de Kiev en el año 882, en la llanura de Europa de Este. Fue un Estado potente, con gobernadores conocidos en muchos países. Pero por estas tierras siempre ha tenido interés geopolítico otros estados de aquellas épocas, tal como la Horda de Oro, el Reino de Polonia, Moscovita, actualmente Rusia, el Gran Ducado de Lituania. Bajo ocupación lituano-polaca, los rutenos, en adelante ucranianos, tenían el deseo de establecer su propio estado independiente, razón por la cual muchos cosacos huyeron a la región de Ucrania libre. Desde entonces han hecho Hetmanato, cosaco, con el sitio de Zaporizhio como su centro administrativo. El Hetmanato fue gobernado de tal manera que puede considerarse como una de las primeras democracias en Europa, siendo elegido la mayor fuerza del Estado por elección popular. Pero a la vez, todos estos años siguen siendo atacados por los tártaros de Crimea, los polacos y los moscovitas. Ante la incapacidad de defenderse de tres potencias, el Hetmanato se vio obligado a firmar un trato de vasallaje con Moscovita y desde entonces a perder su autonomía y en 1764 por primera vez fue anexado y maltratado por su parte. En esta misma época, por los zares de Moscovita, fue anexado en nombre Rus de Kiev. El Pedro I y a continuación Catalina la Grande asignaron este nombre y la historia para tener mejor presentación internacional de su país. Desde entonces, nuestro pueblo lleva luchando para devolver su identidad y libertad.
En 1917 la población ucraniana intentó independerse de Rusia, Polonia y Austria, pero perdieron la guerra. Entre 1921 y 1929, en la Unión Soviética fue formada la República de Ucrania. La experiencia de Ucrania de formar parte de URSS fue trágica. El gobierno de Unión Soviética comenzó la colectivización de las tierras emprendidas. Este fue durante los años 1932 y 1933, en las cuales murieron alrededor de 10 millones de ucranianos por hambre. La hambruna planteada por Stalin fue organizada para eliminar el movimiento independentista ucraniano y para rusificar la república. Los pueblos básicos los repoblaron con colonias de rusos y suspendieron el idioma ucraniano. Estos terribles eventos también afectaron a la familia de mi abuela materna, que a menudo me contaba sobre estos tiempos. Tras 70 años de rusificación, mi pueblo seguía intentando independizarse y lo consiguió una vez más en el año 1991. Pero por la mala suerte tiene que seguir luchando con Moscovita y Rusia por su libertad y por la democracia. Antes de empezar, con un color azul mezclado con blanco titanio, pinto la línea del horizonte, que está muy lejos y por su lejanía se ve borrosa y clara. A continuación quiero pintar una zona más cercana. Esto pueden ser árboles plantados para delimitar el terreno y que por la sombra provocada por las nubes quedarán de un color violeta oscuro. Para pintarlos mezclo violeta con rojo carmesí y azul ftalo y añado un poquito de amarillo medio. Ahora, a la misma mezcla, añado más color amarillo. Así he conseguido un color marrón y con él pinto la parte del campo que está más cerca en este cuadro. Para pintar el resto del campo, en esta misma mezcla voy a añadir más color blanco, pasando al otro valor. Para pintar el cielo y el campo he utilizado el pincel plano sintético número 12. La parte del terreno que está más lejos la voy a hacer más clara. Thank you.
En la siguiente etapa me gustaría oscurecer más la parte del cielo que se quedará despejada. Utilizo el mismo pincel, haciendo pinceladas irregulares para crear un efecto de cielo más natural. A continuación voy a preparar la mezcla para pintar las nubes. En realidad, las nubes no son de color blanco, como nos parece. Sus partes iluminadas conllevan un toque de amarillo y rojo. Por eso, para preparar la mezcla, voy a utilizar blanco titanio como color principal, con una gota de amarillo medio y rojo carmesí. He cogido el pincel lengua de gato número 7 y sin esperar a que se seque nuestro color azul, empiezo a pintar las nubes desde la esquina inferior del lado izquierdo, haciendo unos golpecitos. Cuando pintamos las nubes, hay que acordarse de la regla de la perspectiva. En pintar las nubes que están más cerca de nuestra vista, más grandes. Y las que se alejan hacia el horizonte más planas y más pequeñas. Además, el contorno de las nubes tiene una forma más irregular, porque las nubes están formadas por aglomeraciones de vapor. Pero a la vez, hacerlas más marcadas por la parte de arriba y más difuminadas por debajo. Voy a preparar una mezcla de tono violeta para pintar las partes de las nubes que estén en sombra. He mezclado entre sí blanco titanio, la mezcla de colores azules y rojo carmesí. Juego añadiendo en esta mezcla o más azul o más blanco, depende de la tonalidad de la sombra. No olvidéis, por favor, humedecer de vez en cuando la pintura acrílica si estás trabajando con ella. Voy a poner las luces y sombras en los lugares adecuados, depende de dónde venga la luz. En mi caso, viene de la derecha. Thank you.
También me gustaría recordaros que las transiciones de las sombras hay que hacerlas suaves, entre el oscuro y el claro, a través de una gradación tonal. Al final de todo, me gustaría dar un repaso más a las zonas iluminadas de las nubes y difuminar un poco más sombras oscuras para lograr un efecto más natural. Ahora, cuando el cielo está terminado, puedo volver a pintar los detalles del campo. Es un campo de cebada y lo voy a pintar con el pincel de abanico número 4 para marcar mejor la textura de los tallos y las espigas. Lo pinto con todo el mechón, haciendo pinceladas largas. Thank you.
Debajo de los cereales siempre hay hierbas, que como están en la sombra son verdes. Por eso las pinto con un color verde claro, que es una mezcla de color amarillo medio con azul cobalto y azul claro. Y por encima repaso otra vez con amarillo medio, mezclado con blanco titanio. Los tallos de cebada y las espigas que están más cerca de nuestra vista, me gusta y resulta más cómodo pintarlos con las paletas número 3 y número 4. Lo hago con su lado largo, con el borde del cuchillo. La pintura tiene que estar bien húmeda, pero no muy líquida. Thank you.
terminado mi hermoso paisaje. Ahora me gustaría dejar un mensaje para mi querida madre. Моя дорогая и любимая мамочка, я знаю, что ты сейчас смотришь это видео. Ты всегда для меня группа поддержки номер один. Эту картину я написала для тебя. Я знаю, что Бог нам обязательно поможет. И мы встретимся. И что Украина снова будет независимой, благополучной и мирной. Мы тебя все очень любим. Ты наш герой. Все будет Украина. Quiero agradecer a todos nuestros soldados, todos los que defienden el Estado de Ucrania. Gracias por todo. Sois mejores. Sois increíbles. Slava Ukraini. Heroim slava. Y recuerdo eterno a los héroes que dieron su vida por la paz, por sus familias, por su tierra. Вічна пам'ять вам. Герої не вмирають. Me gustaría agradeceros por pintar este cuadro conmigo, por escucharme, por compartir conmigo mi dolor. Muchas gracias y hasta pronto.